Antes que nada, darle gracias a los patrocinadores que ayudan a hacer posible este podcast. Island Fighter Shop con su tienda física en Calero. También en su página web pueden ver los descuentos y todas las ofertas que tienen. También dar las gracias a nuestro patrocinador Canem Sport. Trabajan con productos de CBD, tanto para deportistas como para cualquiera. Tienen código de descuento BJJ Canarias 10 para que aprovechen y le echen un vistazo a todos sus productos. Y por último también darle las gracias a High Type Spain, que tienen todo tipo de ropa, también hace ropa para club, pueden hablar y ver las ofertas que tienen, pantalones, licras, camisetas. También tenemos un código de descuento, BJJ Canarias 20, así que entren en su página web. Siempre dejamos el enlace, la descripción de estos tres patrocinadores que dijimos. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Grips and Mix. Con mi amigo Jay, el sabio cable, el Me gusta aluvión. el sabio y budología, me gusta. ¿Te gusta? Cada año me pones motes distintos, ¿no? Sí. Veo que la mano está malita, Jay. Ah, Me sí, está perdón, apretando perdón. fuerte. Estoy acostumbrado a chiflar. Nada, Jay, hoy va a ser un podcast quizás más informal que lo imaginate, que es lo que sabemos, que hacemos por costumbre. Sí, muy Vamos a hablar un poco improvisado. de lo que va a ser la cuarta edición del Give Me the Money, Give Me the Money, o Giving the Money, como dicen muchos. Nada, vamos a hablar porque el formato es un tanto distinto. Todos los Sí. años fue formato EBI. La Sí. verdad que en el 2020, por el tema de la pandemia, se cayó en un montón y lo hicimos al final con 8 o 9 personas, pero siempre fueron ¿Te acordás 16. cómo fue cada edición y qué campeón hubo? Y me acuerdo, primero fue hasta 77 kilos. La final fue Nico Medina contra Marangoni. La ganó Marangoni. La segunda fue hasta 70 kilos. La ganó Martín Alonso en la final contra Kevin Tinoco de Tan Lanzarote. La tercera la ganó dando la sorpresa a Sergio Riquelme. Un Sí. saludo para él. Hoy me escribió justo y me pasó las tres peleas que hizo en el europeo. Ah, sí. Sí. Están todos los vídeos de las luchas en nuestro Sí. canal de YouTube, ¿no? Sí, esta fue hasta 66 kilos y que le ganó la final a Freddy en tiempo extra. Y este año cambiamos, Jay, porque más allá de que va a ser un formato solo finalización, EBI, va a ser formato Quintet. Cuatro equipos, que mira acá los tenemos. Luego va a ser Tajinamar, Carson Gracie en todos sus formatos. Estás moviendo tus manos como mago de... ¿Vos sabés cómo se queda un mago después de comer? Jay es más gordito. Gil Catarino y TFC, The Fighter Club, ¿vale? Nada, yo hablé con los cuatro equipos, hablé con un capitán de cada equipo, para tener no hablar con 20 personas, hablar con cuatro. Va a ser cuatro equipos hasta 420 kilos, dan a cinco luchadores de 84 kilos, pero vos lo podés mezclar como, o sea, Pueden lo podés ser dividir dos. como quieras. Pueden ser dos luchadores de 210 kilos. Claro, puede ser uno de 168 y otro que pese cero, nada, pero sí puede ser, ¿entendés? En vez de 1,84, uno de 70. Y uno de 98, uno de 66 y uno de 100, ¿entendés? Más o menos lo más como vos quieras, que den 420 kilos todos. Y el formato está bueno porque vamos a hacer un sorteo. Claramente son cuatro equipos, van a ser semifinales y finales nada más. Creo que vamos a hacer cinco Super Fight, por lo que hemos hablado, más o menos. Intentaremos con una de niños, intentaremos con una femenina mínimo, y tres más, capaz que alguna de kimono, como hemos hecho años Sí, anteriores. muy, muy completo. Intentando tocar los equipos que no han entrado Claro, como equipo, ¿entendés? claro. Al torneo en sí, Sí. 2.000 euros en juego, lo que da para 400 euros para cada uno, que creo que es un buen. Si es que lo reparte, capaz que hay algún Capaz que equipo algún que capitán no. se lo quiere quedar, se lo queda. Se lo queda el capitán. Claro, es un buen premio, creo. Y el formato está bueno porque una vez que están los cruces hechos, antes de la pelea, el capitán me va a dar una lista con la posición en la que va a salir El orden en el el que va a orden, salir tal cada cual. uno. Vale. Vos me das tu orden y yo tengo el otro, y eso no, Vale. ellos no lo saben. Entonces vos me toca tu Ya. uno contra tu uno, ¿entendés? Claro. Y el formato es salen dos luchadores, el que finaliza sigue, ¿vale? Luchas de 5 Sí. minutos. Si no se finalizan en el tiempo regular, no hay tiempo extra. Se van los dos. Donde aquí es donde entra la estrategia. Que un luchador más liviano, a priori, o que consideremos que no es el favorito a comparación del otro, pueda hacer una pelea un poco de escapar. No te digo correr. Pero si no ser finalizado y ya te cargaste más fuerte del otro equipo, quizás, ¿no es lo que quiero Claro, decir? claro. Entonces ahí entran también un poco las estrategias. Nada, yo por lo que estuve hablando, no quiero confirmar a nadie todavía hasta que no tenga el 100, los nombres ya tal. Sí. Van a ser equipos fuertes, por lo menos por parte de Tajinamar, lo que me confirmó por parte del TFC,
que son los que me han dado más o menos ya los 5 luchadores y 4 luchadores. Vale. Perdón, 4 luchadores y 5 luchadores. Son equipos fuertes, fuertes, fuertes. Y va a haber cruces espectaculares. Uf, qué guapo. Y nada, después ver eso, los equipos que no entran dentro del torneo, intentar hacer una buena Super Fight. Me gustaría hacer una de 62, una femenina, una de 70, una de niños, una capaz que de 84 y una capaz que más pesada, algo así. Vale, vale, vale. Y nada, lo que decíamos, aforo completo, seguramente dijimos que va a ser en la gallera otra vez. Sí. Estaría muy guay que las aficiones sean tipo fútbol. Claro. Me refiero a los de Carson Gracie. Claro, no claro. No digo todos con camiseta del equipo, pero que lleven ahí trompeta, lo que sea, para hacer ruido. Se puede hacer eso. Las de Tenerife van a estar complicadas, pero bueno, que traigan. Algunos van a venir. Sí. Y nada, por ejemplo, eso, en el caso de Carson Gracie, que no es un gimnasio físicamente, son varios. Está la gente del norte, tanto la de Carlos como la de Zamora. Está Darío, está en Fuerteventura, después está el chico este de Jean-Pierre, que le dicen Coco. Lanzarote, perdón. Lanzarote. O sea, pueden hacer un equipazo. Pueden hacer un equipazo. Quinteiro, tiene gente más nuevita, pero quiero decir, son muchos de Carson Gracie. Sí. Y pueden hacer una selección buena, buena, buena. Bueno, para los que no lo sepan, es No Gi y Submission Only, ¿no? Sí. Como siempre, todas las llaves son válidas. No hay... Sí. Ningún, se vale todas las finalizaciones, quiero decir. Mm. 5 minutos a finalizar. No creo que haya una lucha más divertida que una pelea solo a finalizar 5 minutos. Porque tenés el tiempo justo para meterle ritmo. Claro. Puedes atacar de todo. Y nada, ese es más o menos el formato que queremos hacer. Si no finalizás, estás eliminado. Sí, lo que dije, que si los dos no por finalizan. Digo sí. Que es llamativo, llamativo. Y, pero bueno, sí, se puede hacer estrategia hasta cierto punto, porque vos en principio no sabés cómo va a salir el otro. Y lo que suelen hacer en el quinte, que no sé si lo vamos a implementar, que podría hacer es, si por lo que sea no luchó uno de tus 5 luchadores, por ejemplo, lucharon 3 nomás y pasaste a la siguiente ronda, tienen que luchar esos 2 primero, los que no lucharon en la ronda anterior. Ah, se invierte el orden. Claro, no, pues para lo que quiera, pero sí tienen que luchar sí o sí los que no lucharon. Vale, los que no lucharon. Y después otro formato que hacen es acortar la pelea, hacerlas de 8 minutos, pero hacerla de 6 si hay mucha diferencia de peso. Nosotros vamos a hacerla de 5 minutos. Vale. Da igual el peso. Vale, vale. Yo no vi el evento entero, pero el Polaris Squads que se hizo, ese también era un formato parecido. ¿Sí? Fue un formato parecido, pero creo que ahí... No me acuerdo si fueron... Podían volver a entrar los luchadores, no quedan descalificados. Ah. Acá el que pierde no entra. Claro. Es hasta que es... O sea, un equipo le gana a los 5 del otro, ¿no? Claro. Hubo un formato, me acuerdo que un equipo que estaba, no me lo acuerdo completo, pero creo que era Lack and Giles, Craig Jones, Nick Rodríguez, Gordon Ryan. Ah, y Edwin Nashmi, pues. Y Edwin Nashmi, ¿no? Sí, y entró sí. Lack and Giles y le ganó los 5 del otro equipo. Sí, sí. Fue buenísimo. Este fue muy bueno. Sí, sí, sí. Acá se puede pasar algo así, no sé. Yo los equipos están tan buenos, lo que vi. Sí. O sea, estamos hablando de 4 equipos. ¿Animás a tirar nombres así por encima de cada equipo o no? A ver, yo más o menos calculo que sé quién es. Los nombres conocidos así o los más. ¿Quién fuertes? Te gustaría más o menos. A ver, sorpresas positivas, que Freddy me dijo que iba a competir, por ejemplo. Freddy, que es un luchador que yo pensé que no iba a luchar porque es muy ligero. Me confirmó que va a luchar. Me confirmó que su equipo va a luchar él, que va con Oscar Méndez, el Cachorro, Martín Alonso. Ya con esos 3 es un equipazo. Sí, y algunos más. Por parte de Tajinamar, sé por lo que he hablado con Julio en su momento, que van a ir a todo trapo también. Estamos hablando de que van a intentar que esté Vente, que esté Gallego, que esté Juanma. Estamos hablando de los buques insignes sí, de cada sí, equipo. Sí. Me gustaría que Gil Catarino también pase lo mismo. Hablé con Ayose Espino, que me dijo que sí, que sería el capitán él. También que se arme un equipo de los más fuertes. Tiene un equipazo en Grappling también, Gil Catarino. Puede tener un equipo fuerte, igual que los otros. Y por parte de Carlos, entiendo que Carlos, Abimael y Zamora son los 3... así más representativos en cuanto a competencia por ejemplo los más activos también más ¿eh? Activos claro entonces se pueden hacer fichajes y sí vamos a dejar que se hagan fichajes pero si no que le quieren exigir ah no tiene que ser de tu equipo sí o sí que te haya pagado la mensualidad claro que tenga paga los últimos 6 meses de mensualidad o sea si quiere representar a tu equipo a la otra persona y si sí. Tal no me parece injusto porque todos los equipos de estos gimnasios tienen gente fuerte todos así que no les hace falta hacer fichaje no. ¿Y qué más? Nada, me gustaría eso desde ya decir que sacarlo lo antes posible a la venta de las entradas. Vamos a hacer un precio bastante asequible. Dijimos que lo vamos a dejar en 15 euros. Así también tiene un poco de ganancia también los luchadores que venden las entradas. Claro, claro. Que hay algo de dinero ahí ellos también. Claro. Y que a nosotros va a pagar todo lo que hay que pagar. ¿Nos sentimos el panorama del jiu-jitsu queda roto después de este torneo? Sí.
Y la verdad que todo, tengo una lista con los demás equipos, ¿eh? Quiero meter Sí. gente de Verdún, quiero meter gente de los equipos que no he tocado, ¿eh? De Club de Lucha, de todos los equipos que no he tocado, me gustaría meter a alguien, ¿entendés? Claro. Yo como aficionado, cada año se ha visto la subida de nivel. Sí. Y yo creo que este año, por ejemplo, sobre todo en la Submission Only, se ven muchos ataques a las piernas. Sí. Yo creo que ya la gente está como puesta al día, ¿no? Tanto en ataque como en defensa de piernas. Y eso por un lado, y después por otro, a ver con qué sale la gente, ¿no? Con qué estrategia y técnica sale la Podemos gente. confirmar una Super Fight de lujo. No voy a confirmar los dos lados, pero sí confirmo la presencia de Sergio Riquelme, Uf. último ganador del Guilty Money. Actual quedó tercero de En el Europa. europeo. Se va a presentar al final los trailers del año que viene del ADCC. Y está muy, lo que más en forma está este año, campeón de España de también filo. Así que eso es una buena lucha, 66 kilos. Pero sí, creo que al final lo vamos a hacer un poquito más pesado. 70, 72, 70. Así como va a estar de vacaciones aquí en la isla también puede comer lo Sí, típico. mira, y como público que no es practicante, Sí. una de las mayores quejas que tienen es la duración de los eventos. ¿Esto se puede alargar mucho No, al o contrario, yo creo que depende este va a ser de...? de los más cortos, por eso barajamos hacer 5 Super Fight, incluso capaz que una más. Que no se vaya del presupuesto, capaz que se pase una más si hay gente. Así que sí, Hay pues muchos eso. equipos que quedan afuera que hay que tocar. Pues eso también, la gente que tenga dudas y eso, me parece algo positivo que por lo menos vengan, también es una oportunidad para conocer el Sí. deporte y tal, ¿no? Sí, yo creo que es un formato bastante divertido, el hecho de que no haya puntos, de que no haya amarres. Sí, y lo que hemos dicho nosotros, el no-gi también es más vistoso, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho scramble, mucha acción, ¿no? Hay más acción, también el público que no practica Sí. es capaz de entenderlo mejor, ¿no? También lo que me gusta es que es un poco parecido al formato de la lucha canaria, en cierta manera. Entonces Sí. la gente va a estar familiarizada con eso también. Sí. Y nada, en cuanto a espectáculos, yo creo que está todo. Los ingredientes para que sea espectacular. No sé a qué hora lo haremos, la tardecita. Capaz. Es una buena Buena hora. hora, ¿no? Buena hora. Después del almuerzo, 5, la siestita, pues... 5 o 6 para que no termine muy Cortita y tarde. después ya hay para el evento. Ya Sí. está, tranquilo, descargado. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué más vamos de nuevo? Nada, le intentemos dar un poquito de show. Así. Me gustó mucho el formato que hizo, por ejemplo, Julio con el Combat Grappling. Eso, todo, luces, música, eso estuvo muy bien. Más allá de que Claro. algunos dicen que fue un poco desafortunado, lo que se intentó con las luces fue espectacular, pero salió, no quedó bien del todo por el tema Para que no arriesga, no. de que nos diga, no Claro, gana, claro. hermano, y no era de No. noche a noche. Sí. Pero todo lo demás, espectacular. Y que cada un luchador entre con su tema. Eso. Bueno, acá más complicado porque son equipos. Pero eso, me gustaría eso, que estén los 5 luchadores, el capitán de cada equipo ahí, por fuera, me imagino ya el ambiente, alentando a los 5 o los 4 que están fuera a su compañero. Sí. Las Sí. estrategias, vas contra este, intentá que no te someta, o intentá hacerle tal cosa, ¿no es lo que te quiero decir? Sí, y más o menos aquí todos se conocen, ¿no? Sí, más o menos, Entonces, sí. Pero también, pero digo, en esta pero oportunidad se abre la posibilidad de que haya cruces que no subió claro, nunca por los no van pesos. a ser los típicos cruces del Campeonato de España, que se Claro. van a cruzar los pesos, Se van a, va a estar bueno claro. por ese lado. Vas a poder ver a Freddy, que es liviano Contra alguien más pesado, cosas por el estilo, va a estar bueno, boludo. Va a estar bueno. Va a haber sorpresas, seguramente alguien muy liviano va a someter a alguien. Va a haber sorpresas y nada, que gane el mejor. Emociones raudales. Y Sí. nada, eso, espero el apoyo de otra gente, sobre todo de los gimnasios. Si lucha tuve gimnasio en peso, que no puedes no ir. Quiero Esa gente, decir. esos luchadores que no venden entrada, yo jamás lo voy a entender. A ver, yo soy un mierda y vendimos con mi equipo un montón para la última, la de MMA para el debate, vendimos un montón de entradas. Y a mí, yo nunca, no tengo, no tenía nada que dar porque. ¿Qué tenía yo para que la gente diga, voy a gozar porque va a ser, si no sabía que iba a poder pasar? Querían ir a Podía verte pasar cualquier morir. cosa. Querían ir a verte perder. Querían ir a, muchos de ellos seguro que sí. Pero Y sí, nada. es un formato novedoso también, ¿no? Que se Sí. ha hecho, yo creo que por primera vez, en En Submission España Grappling, no me ¿no? suena que se haya hecho. Y con el nivelazo que hay, pues sí o sí el espectáculo está garantizado, yo creo, ¿no? Sí. Y como fan, lo que dicen ustedes, los cruces esos que no se van a ver en ningún otro formato, Sí. pues también un poco a la expectativa y la sorpresa que puede dar, ¿no? A ver si ya esta semana podemos empezar a confirmar los luchadores. Tengo que volver a hablar con los capitanes. Me gustaría que sea. Espero que no se caiga ningún equipo. Pero si se cae un equipo, no, tengo claro que no voy a ir por un gimnasio, voy a ir por un conjunto. Claro. Buscate un resto de él, Resto de Claro. Canarias. Che, ¿y si hay una lesión al momento, hay suplente? No, no hay suplente. Si se lesiona ahí en el momento luchando. Buena pregunta. Podría haber suplentes, capaz, alguno. Habría que tenerlo en cuenta.
No sé, pregunto. Sí, tiene mucha mala suerte, tiene que tener mucha mala suerte. O puede marcarse una tipo Daniel Sanz, salir cojeando y aguantar los 5 minutos de la lucha próxima. Correcto. Tiene que ser mucha mala suerte porque tiene que haber una lesión y tiene que ser una lesión en la primera ronda. Claro, para no ir por lucha en la segunda. Si te lesionás en la final. Que tu equipo gane. Lesionarte, que tu equipo gane y ir a la final, ¿eh? Claro. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el evento? Estaría bueno hacer tipo de conferencia de prensa, ¿sabes lo que te digo? Los capitanes que vengan aquí se peleen. No, pero traer los capitanes, decir cómo se lo prepararon. Queda un mes y pico. El pesaje va a ser un show. El pesaje es otra cosa que yo quiero con mucha anticipación, saber quién es en qué peso. Voy a hablar con ellos, que no sean un margen tan ajustado. Date 2 o 3 kilos, ¿entendés? Para que hay margen, boludo. Claro. Sí, a los que tienen que ir a 84, que sean luchadores que suelen pelear en 80. ¿Entendés? O dejarle 86 y que el otro, que 77, vayan 80. ¿Entendés lo que quiero decir? Para que no... Que no haya ese problema, tiene que haber margen. Que no sea que el máximo es 420 kilos y vengan en... 430, ¿no? Claro. O 25, que no es justo. Tiene que ser menos, hasta 420 kilos, pero eso tiene que ser con mucho margen. No quiero que se la jueguen. Generalmente todos los, digo, 5 lucheros, 84. Pesaje el día anterior. Pesaje el día anterior, por eso te digo. Y pesaje, tenemos que saber en cuánto va a venir cada luchador, en cada equipo, cómo va a ser su planteamiento. Claro. Si se, él tenía apuntado un 66 y se le cae, tendrá que buscar un 66 o menos. ¿No es lo que te quiero decir? Sí, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Porque hay que estar, va a haber que estar ahí en el momento restando, ¿eh? Bueno, ¿cuánto dio este? Dio 86 en vez de 84, bueno, 420 en vez de 86. Y este, tal y tal y tal. Si no da, no sé, bajarán 300 gramos cada uno. Se lo repartan, qué sé yo. Claro. Eso es lo más difícil. Ser serio con el resto de equipos. No podemos dar margen a nadie que esté por arriba un poco. Claro, es que esto encima es en grupo, ¿no? Y claro, tienen que sumar X cantidad. Sí. Yo lo primero que pienso cuando empiezo un evento así, te digo, es en la afición. Sí. Ya me da el dolor de cabeza pensar lo que puede llegar a ser ese evento por equipo, digamos. Sí, tienes una locura. Alentar a tu equipo en peso, es tu equipo, no es un compañero. Brava, todo. Pelear. Sí. yo espero que la gente esté motivada como nosotros, que esté ansiosa como nosotros y que nada, y esperamos romper récord en cuanto a afición, ¿no? En cuanto a gente, quiero decir, estamos al 100%, no hay ninguna excusa para no venir este año. Me los imagino con las licras de los equipos. Eso estaría bueno, si se las juegan y se hacen licras del equipo o algo. Si ya tienen, claro. Si ya tienen de su equipo, estaría bueno. Claro, se verían los colores en la grada, ¿no? Camiseta, tal. Eso estaría bueno. Sí. Jay, no sé si querés hacer alguna pregunta más, ¿no? Yo pienso que estaba bastante claro, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado bastante claro y como ya han habido ediciones anteriores de Jimmy Demonio, más o menos, sí, sí. Así que si no se han visto las luchas de las ediciones anteriores, les recomendamos que lo vean en nuestro canal de YouTube, para sobre todo para que vean el nivel que hay, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el formato más o menos? Y exacto, exacto. Y entonces, y en esta edición tenemos la novedad de los equipos, así que... Nada, también va a estar el factor cansancio, porque si ganas una, ganas dos, seguís luchando. Claro. Nada, esperemos que haya quedado claro y que tengan tantas ganas como nosotros de que llegue el día. Sí. Queda poquito. A ver si ya esta semana empezamos a confirmar la presencia de cada equipo, quién va a ser representante de cada equipo. Y también, saber que lo vamos a subir todo. Vamos a aprovechar el Instagram de BJJ Canarias, que tiene más llegada. Y vamos a empezar a subir todo por ahí también. Y nada, Jay, gracias por aguantarme. este podcast hablando del proyecto. Nada. Yo creo que aclara mucho y eso que nos pone al día de cómo va el evento y eso, y qué falta y qué no falta. Y la gente que está afuera, porque tenemos mucha gente que no va afuera, las luchas después se subirán a nuestro canal de YouTube, así que estén atentos ahí. Y nada, sí. Sí, nada, con esto. Cuando terminamos, saben que nos pueden seguir en las plataformas de audio si quieren. Este fue un tema un poco poco usual, quizás. Estamos hablando de un evento, hemos hecho algo de esto. Nos pueden seguir en Spotify, en iVoox, en Stitcher. Y en Apple Podcast, Jay. Correcto. Y también estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también nos pueden seguir por la web bjjcanarias.com. Y muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Grips and Mix.